Ciao Chiara! Ciao Don Angel! Come vai? Bene, grazie! Ottimo! Mi querida familia salesiana de Don Bosco, a la luz de nuestra espiritualidad y de nuestra pedagogía, este año nos proponemos redescubrir la dimensión laical en nuestro carisma. ¿Sabes por qué además pensaba que este año pienso dedicar el aguinaldo a todos vosotros, jóvenes? Y esto porque sois esa levadura que hace mejor y más sabroso el pan de la familia humana, el pan del reino de Dios. Y dijo Jesús: ¿con qué puedo comparar el reino de Dios? Se parece a un poco de levadura que una mujer mezcló con gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. La levadura trabaja silenciosamente. La masa fermenta en el silencio. Así como el reino de Dios crece desde adentro y en silencio. Somos una comunidad de personas diferentes, con niveles sociales diversos, diferentes estatus de vida, perfiles profesionales, y nuestro trabajo es aquí, hoy y ahora. El reino de Dios requiere nuestra colaboración, pero es sobre todo iniciativa y don del Señor. Nuestro humilde trabajo, aparentemente pequeño y sencillo ante la complejidad de los problemas del mundo, si se integra en el de Dios, se hace más fuerte y no teme las dificultades. Podemos decir entonces que el reino de Dios es así, una realidad pequeña, aparentemente insignificante, y que para entrar a formar parte de él hay que ser pobre de corazón. Y no confiar en las propias capacidades, sino en el poder del amor de Dios. No actuar para ser importante a los ojos del mundo, sino precioso a los ojos de Dios, que prefiere a los sencillos y humildes. Realidad. Un reino de Dios que germina en el mundo entre luces y sombras. Una realidad verdadera, filtrada, buscada, rechazada. La amamos y nos da miedo. Nosotros habitamos aquí. El Papa Francisco nos lo recuerda cuando afirma: cada generación debe asumir las luchas y logros de las generaciones anteriores y llevarlas a metas aún más altas. El bien, así como el amor, la justicia y la solidaridad, no se alcanzan de una vez y para siempre, sino que deben conquistarse cada día. Recordémoslo. Habitamos aquí. No podemos dejar para mañana el bien que debemos hacer hoy. La familia humana es una familia con muchas necesidades. Una familia necesitada de justicia, de dignidad para con los últimos y los descartados. Una familia necesitada de verdad, necesitada de paz y de fraternidad. Necesitada del cuidado de la casa común y necesitada, sobre todo, de Dios. Estamos llamados, como familia de Don Bosco, a ser esa
levadura en esta familia humana. Humanidad, fuerte, imponente, grande, llena de preguntas. Formamos parte de ella y también nos distanciamos. Nosotros trabajamos aquí. Bueno, pues mi nombre es Eric Ponce. Yo nací en Ciudad Juárez y crecí en las zonas más conflictivas y violentas. Pues mi jefa era pollera, ¿no? Que es la persona que cruzaba ilegales en Estados Unidos. Papá vendía nieve y no precisamente helado. Me cansé de gastar Kleenex, ahora voy por lo que es mío, haciendo páginas, fusiles, una fábrica. Era un ambiente tan tenso que empezó a destruir todo tipo de vínculos. De repente empezaron a pasar crímenes, asesinatos en nuestros parques, algo que nunca había pasado. Dimos cuenta que casi todos teníamos a alguien por quien llorar. Chicos que realmente tenían hambre, ¿no? Hambre por comer, por alimentarse, literal. Te van a bares caros, te compraban droga cara y como que ya estando adentro, después te cobran la factura y te dicen, bueno, ¿quieres esta vida? Tienes que pasar, ¿no? Masacres, balaceras, se confundían con alguien y te mataban. La mayoría de mis homies, pues no están aquí para contarlo, ¿no? Algunos están muertos, otros están en la cárcel. ¿Qué es lo que quiero yo? Yo solo quiero. Siempre he estado como muy alejado de la religión. Entonces de repente conozco a Juan Carlos Quirarte. Me ha encantado su filosofía, me conecté con él y vi el poder que tiene esta religiosidad. Esa capacidad que tiene en las cosas que escribe, en las cosas que dice, para resignificar a los excluidos, ¿no? Para usar a Dios como una herramienta de cambio en estos chicos. Y para mí, Paquiao es como un símbolo de por qué respetar la iglesia. Claro que yo creo en Dios, lo sé porque Él nunca me abandona. Una prueba, sobrevivo en una guerra que invadió mi zona. Claro que lo siento y si lo siento es a través de las personas, como el padre Quirarte que utilizó mi arte para mandar mensaje para el Cersei. Él perdona al que ha pecado, lo que me pudo enseñar. Un futuro peso, chicos, no los vino a apedrear. Al contrario, les dio sueños para que puedan progresar. Que la luz me lo acompañe donde quiera que la lucha Él vaya a continuar. El objetivo último de la misión de Don Bosco es, junto a la salvación de sus muchachos, la transformación de la sociedad. Sin los laicos, ¿cómo lo conseguiremos? La Iglesia necesita a los laicos y la visión laical para hablar el lenguaje del mundo, el lenguaje de la humanidad y para vivir juntos esa misma humanidad. Crecí en el patio del oratorio salesiano de la ciudad de Andria. Tengo una deuda de gratitud con los salesianos, ante todo por haberme acompañado en todas las etapas de mi crecimiento hasta llegar hoy aquí, a ser la primera ciudadana de esta importante población de la Puglia. Estoy agradecida por la alegría que me han transmitido, por la paciencia y la humildad, por haberme acompañado aún en los momentos difíciles del crecimiento, por haber sido discretos estando a mi lado, ayudándome a entender qué podía hacer de mi vida. Pero aquella experiencia no quedó confinada al patio del oratorio salesiano. Allí hemos aprendido que debíamos ser sal de la tierra. Allí aprendí qué significa ser fermento para los demás. Allí he madurado la opción de intentar medirme en el difícil ejercicio de la democracia y del aula. Y hoy, con esta banda tricolor, siento el peso de una responsabilidad grandísima, buscando acompañar a mi pueblo en un camino de renacimiento y de cohesión, en un camino de cuidado. He optado como lema de mi mandato las personas al centro, el cuidado de las personas a partir de los más pequeños. Don Bosco ha sabido mirar el futuro, ha comprendido que tenía que estar al lado de sus chicos, que con humildad tenía que obrar de tal modo que ellos se sintieran seguros y cuidados, y así pudieran construir incluso sobre sus fragilidades la riqueza y la belleza de su propia vida.
Don Bosco, los salesianos, son esperanza para nosotros y para muchos. Y ahora como alcaldesa, siento que la esperanza es de verdad aquello que nuestras comunidades necesitan. Esperanza que es alegría, esperanza que es simplicidad, esperanza que es contenido, esperanza que es visión. No podemos mirar solamente lo que sucede cada día, sino que tenemos que construir desde la esperanza y hacerlo con manos humanas, hacerlo con el corazón de gente consciente de cuánto bien hay en el mundo y que tiene que ser redescubierto, relanzado y un verdadero testimonio para muchas otras generaciones. Gracias a los salesianos, gracias a los jóvenes de todo el mundo que en torno a su nombre apuestan por comunidades mejores. Don Bosco no hace política, pero puede hablar con todos los representantes de los distintos niveles de gobiernos porque su compromiso está claramente orientado al bien de sus muchachos y de sus jóvenes. Y nuestra voz común puede acceder y puede ser escuchada mucho más allá de las fronteras confesionales si juntos encarnamos el mismo celo hoy. Vivir para Dios significa tener una actitud de búsqueda de todo lo que es rico en humanidad, porque solo lo que es plena y profundamente humano es divino y puede ser santo. El laico es un cristiano que santifica el mundo desde dentro, que trabaja en la construcción del reino invisible de Dios como un poco de levadura. Santidad, lejana, soñada, difícil, buscada. Lo intentamos y sentimos ganas de rendirnos. Nos caemos, nos levantamos y lo volvemos a intentar. Aquí. Era el 24 de junio de 1855 y en el oratorio hubo una doble celebración. Y con gran esplendor, por decir poco, toda Turín honraba y celebraba al patrono de la ciudad, pero también era el onomástico de Juan Bosco. En la noche del día antes dijo a sus muchachos, «Mañana quieren hacerme una fiesta, y yo se los agradezco. Por mi parte, quiero hacerles el regalo que más deseen. Así que cada uno tome una tarjeta y escribe en ella el regalo que desea. No soy rico, pero si no me piden el Palacio Real, haré todo lo posible por complacerlos». Al leer los pedidos, Don Bosco encontró peticiones serias y otras extravagantes. Alguno le pedía 100 kilos de turrón para tener todo el año. Otro un cachorro en lugar del que había dejado en su casa. Giovanni Roda, amigo de Domingo Savio, le pidió una trompeta como la de los soldados porque quiero entrar a la banda musical. En cambio, en la nota de Domingo Savio solo encontró cuatro palabras. Ayúdame a ser santo. Y los tiempos han cambiado. ¿Quién diría algo así hoy en día? Aunque hay una cosa que no ha cambiado. Para ser santo hay que tener valor. Nosotros tenemos la receta de la santidad. Nos la dio Don Bosco. ¿Recuerdas? La alegría. Una alegría que es cumplimiento del deber, que es el bien que se hace a los demás. Es todo un programa de cómo ser levadura en ese pequeño espacio, lugar donde Dios nos ha plantado a cada uno. Así que todos podemos y debemos esforzarnos por recorrer un camino de santidad. Sin vosotros no vamos a ninguna parte. Sabemos bien que Don Bosco, desde el principio de su misión en Valdoco, implicó a muchos laicos, amigos, colaboradores, para que pudieran participar en su misión entre los jóvenes. Ya desde el inicio suscita la participación y la corresponsabilidad de clérigos, de laicos, seglares, de mujeres y de hombres. Y se trata de un punto de no retorno, porque es el único camino posible en las condiciones actuales.
Queremos ejemplos de santos laicos. Estamos a la sombra de un gran árbol con hermosos frutos desde Don Bosco hasta nuestros días. Pensemos en Artemide Sati, Ceferino Namuncurá y Laura Vicuña, Alberto Marvelli, Domingo Savio, Alejandrina da Costa, Attilio Giordani, los jóvenes mártires de Poznan, el joven Basir del Pakistán o el indio Voivororo Simao junto a la bienhechora Dorotea de Chopitea. También Mamá Margarita, una preciosa figura de santidad. Por supuesto, Mamá Margarita, una santa de la puerta de al lado, la santidad de una madre que moldeó el corazón de su querido hijo Juan y que acompañó el nacimiento de nuestro carisma, sin saberlo, de forma sencilla, dando su vida, la que tenía y la que había dejado. Y no olvidemos a Artemide Sati, en el año de su canonización. Vivió su santidad en la dimensión laical con el ejercicio de la caridad en un pequeño hospital de pueblo. Es un ejemplo y modelo de consagración a su gente en el trabajo cotidiano, teniendo a Dios como fuente, motivación en la fe y meta de su vida. Cierto. Y uno después del otro nos enseñan cómo seguir trabajando por el reino de Dios, cómo seguir haciendo que crezcan esta tercera medida de harina. Y concluyo con una certeza. La certeza de que todos nosotros, consagrados, consagradas, laicos y laicas de nuestra familia salesiana, queremos seguir entregados y empeñándonos por el bien de nuestros jóvenes, por su salvación. Y esto porque tenemos la certeza de que la verdadera levadura es justamente el Evangelio de Jesucristo el Señor. Es Él, el Señor, el que nos enseña una y otra vez que todo aquello que mira y todo aquello que toca se transforma, se llena de vida, porque Él hace nuevas todas las cosas. El reino de Dios, siempre en devenir, siempre en fermentación, siempre en crecimiento. Real, humano, santo, una realidad en la que cada uno tiene su lugar. Y tú, mi querido joven, y tú, mi querido hermano, mi querida hermana, en nuestra congregación, en la familia salesiana, y tú, padre, madre, y tú, educador, profesor, animador, catequista, todos vosotros, todos nosotros debemos preguntarnos, ¿cuál es mi sitio, mi lugar en esta hermosa realidad del reino de Dios?